Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Tengan un bonito día. El día de hoy, claro que sí, un buen FIFA, un buen crew, Alexandra, porque estamos volando, volando con este equipo. Está el equipo volando. A ver. Próximo partido contra el Portsmouth. Y dicen las noticias del club nuevo. Resumen de EFL League 2 Crew Alexandra contra el Cheltenham Town. Los líderes de la liga marcharon impresionantemente, recolectando 3 puntos más en contra de sus rivales del fondo de la mitad de la tabla. Realmente Cheltenham Town nunca fue un contendiente en este juego y Crew Alexandra continúa su estadía en la cima de la tabla. Después de empatar a principios del año, el DT del Cheltenham Town reflexionó después de la derrota de su equipo en el partido de ayer contra el Crew, que algunos aficionados del Cheltenham Town dijeron debió tener un resultado favorable para ellos. Los aficionados del Town, que esperaron ver jugar a un nuevo fichaje, Saunders, que en el que él quería su primer partido competitivo, se quedaron con las ganas cuando el DT de Cheltenham Town decidió dejar en la banca al jugador de 21 años de Gales. También hicieron su debut último partido en Remor, que jugó impresionantemente. Avance de la EFL League 2 contra Crew Alexandra contra Portsmouth. En este encuentro de mitad de la temporada, el Crew Alexandra le da la bienvenida al Portsmouth para el partido de la liga. El Crew tiene la ventaja en la liga esta temporada, pero Portsmouth buscará tomar 3 puntos para ellos y así cerrar la brecha y subir en la tabla de la liga. En el último partido de la liga, ambos equipos se anularon mutuamente con un empate a ceros, en los que los aficionados de ambos conjuntos consideraron mediocre tanto a Crew como al Portsmouth. Esperan que el partido de hoy sea mucho más emocionante. Sin duda, los aficionados del Crew tienen ganas de ver otra victoria para su equipo, ya que parece que extenderán su buena racha en el partido de hoy. Estamos en buena forma, comentó el DT del Crew, Kyle. Espero que hoy no sea diferente. El DT de Portsmouth espera ser cauteloso con sus rivales y tendrá que mejorar los resultados tan mediocres de su equipo en una importante victoria de hoy. El DT del Portsmouth tendrá que preparar muy bien a los jugadores del Portsmouth para su próximo partido y entender al rival. Seguramente será la táctica principal de un intento para controlar al Crew y ganar el partido. El DT del Portsmouth ya advirtió a sus defensas que tienen que ponerse las pilas para mantener a raya al delantero Ben Rewyn. En partidos recientes, Steven ha jugado excepcionalmente, ha anotado contra todos sus rivales y el Crew espera que continúe en esta buena racha. El DT del Portsmouth sabe la peligrosidad del delantero y no quiere soltar prenda. Una opción es tenerlo siempre marcado sin importar qué estrategia siga el entrenador. Está claro que el Portsmouth lo tendrá completamente complicado en la defensa. Con las noticias de que Cary Roberts estará fuera del partido debido a su lesión, los aficionados del Portsmouth sin duda estarán preocupados de que la falta del medio ofensivo disminuya sus posibilidades de ganar. Los que vieron el partido contra el partido del Portsmouth saben que Christian Borges no jugará después de ser expulsado en ese encuentro. Los aficionados estarán preocupados de que sin su defensa central tal vez no consigan salir vencedores esta vez. Alineación inicial del Crew o posible: Hill, Paslak, Nugent, Ofor, Bakayoko, Balanta, O'Moore, Meyer, Moore, Amán y Bergewin. Forde, Talbot, Dewis, Borges, Steven, Doyle y Watmu, Evans, Bennett, Becker y Hunt. La posible alineación para el Portsmouth. Y eso fue nuestra
noticias de la semana del día de hoy. Ahora vamos por este equipo que no sé en qué posición se encuentra en la tabla. El Portsmouth está en séptima posición, así que va a ser un partido tal vez un poco complicado, porque ellos seguramente van a querer estar en esa liga de clasificación entre los seis primeros para subir a la tercera división, pues. Así que vamos por ese partido de rojo y de azul. Estamos en casa. El equipo está de lujo. A por ellos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Ah, no, amigo hola, de ¿qué EA tal? Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quimes. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Lo, Es el tema de lo, la lo, 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 clasificación, lo, lo, no lo, desde hace ya lo, muchos cru, días. cru, cru, A cru, 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 continuación se cru, viene cru, el cru, 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 partido cru, de la cru, cru, final cru, aquí en el cru, estadio. cru, 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 Cruz cru, cru, Azul hoy contra cru, Portsmouth. cru, 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 Este cru, Mario cru, es un cru, partido que ha cru, sido cru, complicado en los últimos años. Ojalá que se saquen diferencias. Ojalá se saquen lo, ¿cómo diferencias. que no? Son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Pues yo, bien claro. Yo me animo, yo me animo. Yo me animo Habrá que ver cómo más. sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vean ustedes qué formación al ataque. Ya se puede ver la alineación de los visitantes. A ver cómo van a jugar. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Bien, Sigue 4-5-1, pero me van jugando a tener bien, así. solo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este Estas líneas partido están puede ser horribles. ganado incluso desde la pizarra. No. No, no, no. Pompey, Pompey, Pompey. Cru, 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 cru. Cru, cru, Este cru, partido cru, no cru, se había cru, visto cru, ver cru, lo que hasta ahora cru. ha sido una Una obra de obra de arte. defensa. Un equipo que se sabe plantar muy bien atrás. Mario, que sabe cuidar muy bien su casa. Este equipo como local se ha hecho fuerte, ¿eh? Fíjate que es uno de los que menos goles ha recibido hasta el momento. Claro que yes. A ver. Se viene el Se arranque de viene la el primera arranque de parte. la primera parte. Ajá, ya empezamos con la presión alta. Se Buena zona para acabó. encontrarse de nuevo con la bocha. No me lo lesionó, no me lo lesionó. Qué bien, Martín ahí. Quizá por Lo. acá encuentra la oportunidad. Penal. Comenzando el Penal de Portsmouth, partido, señoras y 4 minutos señores. 30, amarilla y Martín sacó El un peligro penal. solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos no le han Martín le ganado. Vamos a ver sacó la otra, un pero sin duda penal aquí. Qué asume bien, dos ibas a tiros en el entrar. piso, Ya Mario, estabas a y punto de tiene que entrar. pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, La claro, la pero la también la 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 contundente. la 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 Bien, Bergewin. Se acabó Portsmouth. Y lo marca de penal. Bien. Bien, Bergewin. Balanta, Bergewin, McNeil, ahí, todo el mundo celebrando. Han aprovechado muy bien Cuatro esa minutos y opción de se la acabó bocha el penal. partido. A Pero ver, desde hace qué rato no bien. pateador. Vamos a Qué seguir. tranquilidad. A ver si el director nos pone la repe de esta Vamos a última seguir en jugada. esta metralla de ataque. Primer tiro, primer gol. Así cualquiera, penal cualquiera. Pero así es. Primer tiro. Gol, primer tiro, gol, primer tiro, gol, 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 gol. Arranca nuevamente el partido 1-0. 1-0. ¿Qué es esto? Stevens.
Se acerca y no, peligro. Por ahí no, papillo. Le sacan el balón y se escapa. Lo peor es eso, que le podía pasar. Por ahí no. Trató, Meyer, trató. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la no, pelota al rival. No se la regaló, se la pasó bien a. Pelota magnífica. ¡Qué gol! ¡Uy, uy, uy! Ha sido una brillante atajada del arquero. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Es que la agarró con la derecha. Ay, qué bien salió esa defensa ahí. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Bien, Balanta, bien. Recuperando esa pelota ahí. Qué bien jugaron ahí. ¡McNeil! Tenía que meterla, Mac. Una preguntita, ¿le sacarán provecho este córner? También jugado para que no la meta, papillo. También jugado para que no la meta. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Horrible. Chancleta le salió. Ay, qué mal le pegó. Muy arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los tenemos ahí. Vamos, los tenemos ahí. No podemos dejarlos que nos ven, que nos vengan encima. Porque si se nos viene encima. Ay, se nos vinieron encima. Muy feo ahí. No. Bien, pasa, ay Dios. Centro. Levántese, papillo, lo ayudo, ¿o qué? Y dice. 37 años y para como todo el muchacho. ¿Cómo las está parando? Un paradón fue. Uy. Gil, cuidado con donde despeja, men. Me dio miedo ese despeje ahí, Gil, la verdad. Oiga, me van a reventar aquí. La pelota no es nuestra. Va a jugar por el costado. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se la sacó Meyer. Y los acaba de quebrar a todos aquí. Omoro. Ay, qué bruto, Berry. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Nuestra. Esa pelota ha salido al lateral. Pone rápidamente la pelota en movimiento. Che, un poquito de descanso. No. Completamente al ataque. Uy, uy, uy. Bien, claro, bien. Ay, no, Bergi. Bien, Balanta, se acabó. Juega el balón de vuelta. Ay, iba a pegar un manotazo esa bola ya. El riflazo que se llevaba. ¿Qué se metió? ¿Qué? Que ahí está. Uy, se metió verde. Que ahí están mis dos centrales. Mis dos centrales están ahí. Qué bien está jugando Meyer hoy. Lástima que Balanta lo hizo mal ahí. Meyer está ahí, pero baja y todo. Vean ustedes. ¿Por qué? Ay, ese portero es un maníaco, pero ¿por qué? ¿Dónde está Balanta? ¿Por qué subió tanto Balanta? Vamos, vamos. ¡Ah! Vamos, pase. Vaya, porque te van a robar la espalda, bicho. Toca y toca por los costados. Qué bien, John. Qué buena ancada tiene.
Tiene una zancada el muchacho. Qué rápido que es. Aquí puede haber una oportunidad. No, en la zancada que tiene, el marque que tiene es. ¡No! Muy peligroso. ¡No! Está sacando la pelota bien. ¿En serio le viniste a sacar amarilla? No jodas, se lo va a reventar, oiga, se lo va a reventar el muchachito. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá Ya otro. vendrá otro. Pues si tenían algo que hacer, que se espere, porque faltan cuatro Bien. minutos al partido. Qué bien se cierra ese equipo allá atrás, por Dios. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y la chimbomba va a ser suya. El centro que había sacado era espectacular. Pero ¿por qué ahí? Se están prestando la pelota ¿Por qué los pases. ahí? Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este Hay que hacer 1-0. unos pases, no where, man, no where. Por ahora, triunfo momentáneo del cuadro local. Una sonrisa que se mantiene después de 45 minutos jugados. Un equipo que se está 45 defendiendo minutes. bien y está aprovechando sus ocasiones. Así es, vamos al ataque otra vez. Meyer está cansado, así que Meyer se sale. Ha hecho un partido espectacular hoy, Meyer. Todo preparado para que entre el hombre de Así que refresco. vamos, Duncan. Hans está cansadito. Vamos a tener mejor la pelota todavía. Vamos. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Vaya manera de mover la pelota. Esta ¡Qué pelota buen gol! ¡Uy! despeja la pelota y se jugará desde el ¡Uy, ay, córner. ay! ¡Qué buen gol era eso! ¡Lo! Ha llegado la pelota ¡Ay, que puede nadie le pudo ayudarle. pegar a esa pelota en serio, tanto! Ay, ay, La ay. pelota que abandona y saque de manos. Perdón, Macal. Jugando muy mal, muchachito. Ya Ahí para está la afuera. pelota regresando. A veces hace buenas cosas, a veces. Pero es que no tiene esa velocidad y ese drible que tiene Macal, por ejemplo. McNeil. Stevens está Y quiero transitando el decir que perímetro siempre del área se buscando el me enredan los paso. dos, pero sí es Mike, es McNeil que para, el McNeil que está jugando y es McCall el que juega bien. No podías quitártelo, no había forma de sacártelo. Todavía puede jugar un ratico. Se podrá venir dentro de algunos Substitution cambios que composed. modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte. Danny Rose. Okay. Se va a realizar un cambio. Está bien bueno, la verdad. Está bien bueno el cambio, la verdad. McNeil por Mac, ¿quién es exactamente? McNeil por Macado. Es el cambio espectacular aquí. Se acerca y crea peligro.
Es que Macal hace unas cosas que solamente a él se le pueden creer. No es pobre técnica, No, si la metió es que no bien. tienen técnica. Le queda todavía media hora al compromiso. No se pierda, bien. Ay, 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 Paz, ¿a quién le pasaste la pelota, Paz? ¿Qué es ahí, Paz? ¿Qué es ahí? Ay, lo dejaron tirar. Vale, que Dani está malo. Primera pelota que tocaba. Si lo hubiese metido, me pego un tiro. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¿Que no se la pudo robar? Por ahí, por atrás. No pudo meter el pie ahí. Cambio que se viene, Smur. Smur para adentro. En toda velocidad. Acabó a man. Se fundió a man. Viene muy para adentro. Uy, 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 Mac. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. No puede. Qué mal, qué mal, Balanta. Me están volando, me están dando las pelotas por Balanta ahí. Frente al arco, toca. Bien, John. Bien, John. Bien jugada. Bien jugada, bien jugada, John. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. En vanguard. Vamos para arriba. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Qué bien ahí. Ay, ay, ay. ¿Y el, por qué no tiré? ¿Por qué no tiraste? ¿Por qué no tiraste? Nunca tiró. Qué bruto Raid, man. No entendí por qué nunca tiró. Creo que presioné X sin querer. Estoy seguro casi. Y como creí que podía hacer un pase, tiré X, tiré y pase. Y como no era... Ah, ¿qué es esto? ¿Pero qué hace en el piso ese men? Por Dios. Lleva la pelota a zona de peligro. ¿Pero qué es esto? Por Dios. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? No lo dejen tirar, no lo dejen tirar. No me van a empatar esto, no me van a empatar esto, no. Uy. Qué bruto Gil, me acaba de salvar el partido aquí. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco. Qué bien. ¡No! ¡No! Le llegó como un peluche. Pucha, portero, man. Y Raid, que solo de llegarle no pudo. No tenía ese poquito de aire para llegarle. Entra en zona de peligro. Vamos, patacas, bien hecho. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. En 8. No hay duda, diga lo que diga la imagen. Por Dios, qué mal que estamos. A ver. Cuando el árbitro pista después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Ahí se acabó, se acabó. Bueno, ya. Y ahí le pega la pelota. Ya, ahora sí. Pucha, casi no lo hago. Estaba Moore ahí, porque si no, no lo hace. Han logrado construir una gran porterazo. Que la culmina con el techo de este gol. Qué mala suerte tuvo el arquero. Con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Casi no lo meten, man. Qué brutos. 2 a 0. ¿Podemos ir por un tercero? Pizarra 2 a 0. Ay, Martín, lástima. También es que también que juegas. Será el defensa quien se quede con la pelota. Qué mal jugué ahí. Me la jugué mal, mal, mal. Me he sentirado ahí. Tú un gol. Un 2-1.
Pero gané. El fútbol todavía vale aquello, Mario, que dice que al final del partido tenés que marcar más goles que el rival. Y está clarísimo. Aparte fueron más precisos, Fernando. Es un deporte este que se gana con goles. Y esto lo han conseguido. Ningún resultado que vaya a sorprender a nadie. Ya todos los futurólogos estaban hablando de esto. ¿Qué iba a pasar? Se ha dado, además. Parece que han entrado en coincidencia con lo que hace el equipo. La verdad que lo han resuelto de maravilla, ¿eh? Y como siempre, la defensa es la base del éxito. El portero que está volando. Portero que está volando. Está volando, Gil. Que hace unas paradas de Salvador. Penal. Eso era centro. Eso era centro y gol. Y el amiguito Bergewin, Steven, no la perdonó. Steven la metió. Pelota magnífica. Uy. Que si se la devuelve a man tira mejor. Es que lo evitan ahí. Qué bien jugó ese portero, en serio, ¿eh? Qué bien jugó ese portero, oiga, cómo la ha salvado. Salvado la pelota, qué bruto Forde. 30 y algo de años. Uy, qué pelotazo. Pobrecito. Que esa flota. Eso es. Perfecto. Y se tira arriba. John, que me lo tira al piso. No, oye. Lo sacaron de ahí. Porque si John lo agarra, lo mata. Si John lo agarra, lo desbarata. ¿Cómo no la metió? Bien, Moore. Bien. Lo que yo nunca vi fue amor para que Mor lo descalcara y lo hiciera él dinamite. Omur, yo nunca vi a Omur para que Omur lo metiera. 4 tiros, 5 del Portsmouth. Estuve mal, partido muy malo. Y Pazlak, como siempre, siendo el mejor del partido. El Exeter City 2-1. O sea que sí, tenemos que seguir ganando porque tenemos que seguir ahí en la primera posición. Hay que seguir ahí en la primera posición. Dani Holland, no estoy contento, entrenador, y a mí qué me importa. Gracias, entrenador, por alinearme en ese partido. Siento que lo hice bien. Sí, señor, lo hiciste muy bien. Faltó ganas, faltaron un poquito de. Un poquito de no sé, un poquito de. Pero bueno, todo bien. Cuando Martin tenga el regate 60, cambiamos. Ya casi. Raid cuando tenga el regate 80 lo cambiamos. Y le hacemos pases largos. Está volando Raid, la verdad. Aquí está muy bueno. Está muy bueno así. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, mira el muchacho allá, vence tu hombre. Ven ustedes cómo suben mis jugadores. Y tenemos el resumen del partido allá. Y este partido sí va a estar un poco complicado. Porque informe del reclutador de jóvenes disponible, ojo. 94 contratar jugador. 94 y la plantilla de jugador. Oh, qué mal. En este país, si sales en el club, rechazarás, se cancelar. Rechazar. Rechazar. Global 5371.
Esto no sirve para nada. Tenemos dos buenos jugadores aquí. Tenemos dos buenos jugadores aquí que hay que contratar. Sí, ir a la plantilla. ¿Qué está alto? ¿Qué está arriba de 60? Nada, está arriba de 60. Qué buen jugador va a hacer esto. Lástima, es el único jugador que está arriba de 60. Estamos mal así, no sé qué hacer. Todo técnicamente atacante. Corpulento, armador de juego, atacante, dotado técnicamente, portero. Muy bajo nivel, liberar. ¿52 es demasiado atacante? Atacante. Izquierda. 49 nivel, 19. Estuvo para afuera. Ahora sí. Contratar jugador. Contratar jugador. Ahora vamos a ver. Informe de jugadores. De jugador disponible. Escocia. 80. Ay, me muero. Oliver Drummond, esto se ve bien bueno, la verdad. Esto se ve bien bueno, la verdad. Portero. Y otra vez tenemos dos jugadores. A ver, Lewis, 57 años, para afuera. $16.51 no está mal, $16.60. $16.51 está muy mal, la verdad. ¿Ves? Esto no está mal. Esto es más. Está bienísimo. Atacante. Ay, disculpen. Atacante. Esto está muy bueno. Hay muy buenos jugadores, la verdad. Y nos vamos para América del Sur ahora. ¿Qué podemos? ¿Qué día estamos? 14 de febrero. No está mal. Me he perdido. Es aquí. Aquí es. Reclutado disponible. Iglesia. Montar reclutamiento. ¿En dónde? En Argentina, pillo. No, en Brasil primero. En Argentina, fijo. En Argentina primero. Y después
a Alemania. Ahí está. Que se haga una mezcla de nombres entre los alemanes y los argentinos. ¿Cuál es el problema? Con eso tenemos. Y tenemos un delantero, un de más en la, que se ve muy bueno, que viene ahí en la cantera. Vamos a darle un mes y si conserva el 83, que yo creo que no, está 83, 83, está muy bueno. Eso fue más bien, muchachos, eso más bien es de, vamos, Matías, Matías, ¿y quién dice? Matías y Morgan Alexander. Morgan Alexander, ¿dónde está Morgan Alexander? Morgan Alexander, 16 años. 60, 37. Vamos a dejar lo que este suba, pero lo que es, por ejemplo, Matías Ildis. ¿Por qué está tan bueno este muchacho? No entendí, pero vamos a hacer un contrato. Pero ya no. Como dije, vamos a esperar que pase las, que pase la, que se suba, que pase el mes. Todavía no le vamos a dar contrato a nadie hasta que esté seguro que verdaderamente en la cantera, que verdaderamente en la cantera la pasan bien y que hacen un buen, que son buenos canteranos. Seguramente van a pedir salir rápidamente si son muy buenos. Y entonces ahí lo vamos a meter adentro. Chao.